Sigue avanzando la construcción de uno de los megaproyectos más esperados en todo el país. Un gigante colosal que romperá todos los récords de altura a nivel nacional y regional, pues este gigantesco desarrollo está por ser el edificio más alto de México y Latinoamérica. Seguramente en este punto ya conoces el proyecto de Torre Rice, un espectacular rascacielos que se está construyendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y si aún no lo conoces, déjate resumo los datos más importantes. Está ubicado sobre Avenida Constitución, en la zona del Obispado. Es un proyecto liderado por Ancore Group y Grupo Nest, destinado a los usos mixtos, contando con estacionamiento, un parque, hotel, oficinas, comercio, amenidades, departamentos y un sky deck, con 99 niveles, de los cuales 94 estarán sobre el nivel de banqueta y los 5 restantes serán sótanos, y su altura es de 475 metros. Simplemente impresionante. Y ahora sí, veamos su avance de obra más reciente. Esto durante diciembre de 2023. La construcción de este gigante permanece en la fase de cimentación. Como se puede notar, ya se han terminado de instalar las dos torres grúa que apoyarán en la ejecución de esta mega obra, las cuales pertenecen a la reconocida empresa mexicana Spamex. Como ya mencioné, se continúan con los trabajos de cimentación, los cuales en las próximas semanas quedarán concluidos, ya que está a unos cuantos metros de alcanzar el nivel de calle. Así que muy probablemente, en el próximo video enfocado al avance de obra de Torre Rice, ya lo habrá superado. Torre Rice sigue avanzando sin contratiempos. La obra no pierde el ritmo, y el próximo año espera contar con un progreso más perceptible, ya que estará emergiendo desde los suelos. ¿Qué te parece? Si este video ha sido de tu agrado, por favor regálame un me gusta. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Sin más, esto fue Proyectos México y nos estamos viendo hasta la próxima.